Soy el párroco de la iglesia de San Pedro. Gracias a mí, el poeta alojareño Florentino Castañeda pudo acceder a la partida de bautismo de Carmen para despejar las dudas sobre la fecha de su nacimiento, publicada en un artículo en la prensa local que sirvió a otros investigadores como H. Establear o Concepción Núñez para datarla correctamente. No digan ustedes nada, cómo no les gusta el chisme, pero lo cierto es que Carmen de Burgos, por alguna razón o por simple coquetería, se quitaba 10 o 15 años cuando le preguntaban. El hecho de que su partida de nacimiento desapareciera los sucesos ocurridos en 1936 favoreció esta confusión. Menos mal que hay una copia en el Archivo Nacional de la Administración de Alcalá de Henares. Hoy sabemos que fue la mayor de 10 hermanos. Sus padres se casaron cuando Nicasia no había cumplido ni los 15 años. Y José de Burgos Cañizares contaba ya con 26, es decir, 11 años más que ella. En Almería Capital, en una fecha no precisada, entre 1866 y 1867. Les diré que su casa natal no anda muy lejos de aquí. Podrán saber más en la Plaza Vieja si lo desean.